Pues mañana comienza una nueva etapa para la gimnástica, pero hoy hemos querido recordar algunos de los momentos más importantes que se vivieron en el viejo malecón de la mano de un histórico gimnástico, Tomás Telechea. Llegó el momento de entrar en el nuevo malecón. Tomás llevaba esperándolo desde hace mucho tiempo y a sus 82 años ve cómo su sueño se ha hecho realidad. Telechea, entrenador de la gimnástica durante 8 años en la década de los 60 y 70, nos recuerda muchos de los momentos que se vivieron sobre el césped del malecón. Lo primero a lo que se refiere es a un exfutbolista que él hizo debutar y que recientemente nos ha abandonado. Juan Carlos, vas a jugar en el centro del campo. Y dice, hombre, mister, que yo con Laureano siempre he jugado de extremo. Digo, mira, tú estás conmigo ahora, olvídate de Laureano tú. Tú vas a jugar aquí, tienes actitudes muchas y puedes triunfar. Jugó y bueno, fue una temporada maravillosa, que a la siguiente fue al Racing, jugó muy bien en el Racing también y a la siguiente al Barcelona, donde fue, llegó a ser capitán. Sí, se quemó parte del campo, cayó el muro y todo y bueno, era una ruina y una pena ver el malecón. Entonces fue cuando empezamos a trabajar y para conseguirle y tal, pero claro, los obstáculos eran grandísimos. Sí, me acuerdo del partido aquel que ganamos 2-1, fue una entrada, el malecón se quedó pequeño porque fue una entrada impresionante, un partido muy bonito, precioso, precioso, 2-1 ganamos. 91 que vino la selección, de aquí jugó, de aquí entrenó. Y bueno, aquello fue un día pues, muy brillante para Torrelavega, claro. Aquel día se fue una riada grandísima que vino y se inundó el malecón y hubo que suspender el partido. Cuando las NACE estaban en huelga y aquellos problemas, pues un partido aquí que fue brillante y vino mucha gente y se sacó dinero para ayudarles, sí. El partido contra el Barcelona, que yo estaba en una localidad allí, en una mala tribuna que había de madera, pues allí estaba con mi familia, con mi mujer, con mis hijos, y allí viendo el partido. Y Rivaldo, en esta portería que estamos, en el campo embarrado, en un pedazal, era un jugador extraordinario, fue el que marcó el gol del 1-0. Y cuando empiece a rodar el balón, Tomás se emocionará. Sí, pues lo voy a pasar muy mal. Mal. Emocionado, totalmente. ¿Te acordarás de muchos que ya no están? Sí, de muchos que ya no están, que han muerto, jugadores y grandes amigos.